peluquerías y maquillaje. ¿Pasa peluquería? ¿Pasa con las giras? Tengo dos, tres peluqueros nada más que me corto. Si no, no. ¿Por qué tenés uno en cada lugar? ¿O no, tres? Tengo en Córdoba, mi amigo Nano Godoy. Uno en Córdoba. Me corta siempre. Después acá en Buenos Aires es Seba. Ah, ya sé quién es Seba. Ah, sí, bueno, sí, claro, sí. Lo conoces. Ah, él me corta Seba acá. Y ellos dos son... Ah, dos, sí. Entonces. Y alguno que otro así, pero muy poco. Yo es raro que vaya a otra peluquería. Claro, es muy, es sí, raro. Sí, yo también, siempre muy personal. La misma, es verdad. ¿No? Y el color también me va. ¿Sabes qué hago? Me corto solo. ¿En serio? ¿En serio? Sí, a veces me corto solo. O sea, cuando es voy... Es que si podés, está bueno igual. Tijera, le mando así, sí, como sea. Porque yo entiendo cómo quiero que me quede. Claro, es el peluquero siempre le decís... Sí. Déjame el mismo... No entienden el término mismo largo. No, ¿no? Sí, verdad, siempre. No, no, y para las minas... Me he ido llorando de peluquerías de chiquita. Pero para, porque a la chica no se le nota. A la chica no se le nota, no, dos centímetros. Pero decía como tres, no sé, cuatro dedos. Decía como pelo por acá. ¿El color lo empezaste a meter en el bailando o ya venía de no, antes? No, hace mucho. Siempre desde chiquito tengo problemas, así que siempre me quise hacer cosas mirá, distintas. Yo ahora ya no tengo más color, ahora ya porque me jodían. ¿Sabés cómo nació mi color? No. Estaba de viaje, laburando, con Candela Ruggeri, que le voy a mandar al frente. Sí. Y me dijiste, joder, ¿por qué no te teñís de blanco? No sé qué. No, no me animo. Vimos en Estados Unidos, viste que hay un montón de cosas. Sí. Y decía, un coso que decía, para teñirse de blanco y se te va a los 8 lavados. Okay. Y, genial. Pero como me quedé 8 lavados, me tiñó de la permanente y naranja. No, no, no. No, no. Era naranja todo. Y volví acá y fui de Christian Rey, que es el que me cortó y me dijo, no, me lo acomodé y dice, te voy a dejar como que se te fue yendo. Entonces me quedó no, un poco de color. Bueno, está bien. Y ahí quedó, pero... Está bien. Igual está mal ir probando. Yo la primera vez que me teñí fue para Simona, ponele. Y antes era siempre, bueno, yo era castaña oscura. ¿Y te gustaría que Gastón se tiñe, que tire así como tiempo? ¿Un color? No sé. No, pero yo tampoco lo veo, pero lo bancaría. Para, igual Gastón pasó por todo. También tuvo blanco, para su personaje. También tuvo largo, como una melenita acá larga y acá rapado, lacio esto. Como medio europeo, medio vikingo. Así, o sea, pasó por cosas. Bueno. Bueno, no, ya estamos listos, ¿no? Estamos listos, chicos, sí. ¡Claro! ¡Listo! ¡Sofriti rapado! ¡Sofriti rapado! ¡Ay, me queda tan lindo!